Bueno, acá estamos después de un tiempo sin análisis, pero varias ediciones de video. Vamos a seguir con los programados. El que nos toca hoy es el de Ima Sumac y hay mucha información interesante, no solo sobre ella, sino sobre la música, que les recomiendo quedarse para escuchar. Ella fue una soprano peruana que se caracterizaba por su amplio rango vocal y la cantidad de técnicas variadas que usaba, atípicas para su estilo, y muchas que eran de aprendizaje autodidacta. Entre estas está lo que se conoce como la triple coloratura, que es una técnica que se dice que es la única que fue capaz de reproducirla. Y hoy la vamos a analizar en profundidad, vamos a entender cómo se hace y todos sus misterios. No pude decidirme por analizar una canción, así que lo que hice fue ver un concierto y sacar las partes más importantes que quería destacar hoy. Así que les recomiendo, si se puede, vean el concierto, les dejo el link si quieren verlo primero antes de ver el video. Y si no, no es imprescindible de todos modos. Y antes de pasar a las cuestiones más complejas, vamos a analizar sus características como cantante, empezando por el uso de su rango vocal. Veamos ejemplos. Varias de sus canciones tenían esta particularidad de tener pasajes en los cuales iba desde notas muy altas como Mi 6 o Fa 6 hasta el otro espectro, así en cada extremo tenía mucha claridad, sobre todo en sus agudos, que en la sexta octava se manejaba con una comodidad impresionante. Vamos a ver otro ejemplo de estos pasajes y lo más bajo que ha llegado en este concierto. Sí, obviamente no voy a analizar todas sus performances, voy a centrarme en lo que ha hecho en este concierto. Veamos. Y como ven, ella incluso baja hasta la segunda octava en su rango extendido, que de todos modos es muy bajo para una soprano, y no hemos visto lo más alto de sus agudos. Y este amplio rango vocal es una de las características por las cuales se hizo tan conocida, pero el rango vocal es simplemente una herramienta. Ahora, ¿cómo la usaba? Vamos a ver cómo manejaba las dinámicas, o sea, el control de la intensidad de su voz para generar distintos contrastes melódicos. Veamos. Gran variedad de contrastes dinámicos no solamente significaba que era una persona con sensibilidad musical, obviamente, sino que tenía un enorme control porque a la misma nota la pone en primer plano y luego la retrae totalmente al plano opuesto y todo suena armonioso porque ella está controlando perfectamente su aire, ¿sí? La intensidad de cada cosa que hace para que suene completamente suave y natural. Y esta para mí es una de sus características más destacadas, sobre todo hoy que todo tiende a ser genérico, repetitivo, simple, y se está perdiendo
este tipo de muestras de talento, de trabajo, de sensibilidad. Y sin embargo, cuando hablamos de un gran cantante, también es importante analizar cuestiones un poco más técnicas como la agilidad vocal. Vamos a ver qué tan ágil era ella vocalmente. Veamos este ejemplo. Realmente, lo que estamos viendo es una secuencia de staccatos a gran velocidad sobre la quinta y sexta octava. Y el grado de control y la dificultad que esto tiene puede pasar un poco desapercibido, pero no es solamente hacer staccatos en la sexta octava, que ya es muy difícil, sino que estamos hablando de staccatos a una velocidad absurda. O sea, es un instrumento. Y el cambio, que ya hemos visto en algunos otros videos, la necesidad de control del cambio de la tensión de las cuerdas vocales es muy alta para semejante variación. Por lo tanto, podemos decir que tenía una agilidad absolutamente impresionante. Y en este punto ya hemos analizado un poco de su rango vocal, su sensibilidad musical con el uso de dinámicas, su gran control técnico y agilidad, que son dos cosas distintas, porque una cosa es querer hacer algo y otra cosa tener la herramienta necesaria. Pero no hemos dicho nada realmente que no se haya dicho antes. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es analizar un poco más en profundidad algunas técnicas muy interesantes que ella usaba. Empezando viendo este fragmento de Claro de Luna y su cierre. Veamos. Lo que acabamos de oír es un 2-7. De eso no hay ninguna duda. La cuestión es cómo está realizado. Y me van a decir lo lógico, que es un silbido 2-7. Pero esto no es correcto. Y lo que nos queda es que es una voz de cabeza en 2-7. Lo cual es posible para ciertos sopranos. Sin embargo, esto tampoco es correcto y no me he vuelto loco. ¿Cuál es el misterio de esta nota? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, para entender esta técnica, que es un poco más compleja de lo que parece, tenemos que entender cómo funciona el sonido. Y, como siempre, lo vamos a explicar de una manera simple y gráfica. El sonido es como una ola que nosotros tenemos. Podemos tener una ola principal, digamos, pero cuando se extiende, ¿qué vemos? Pequeñas olas ordenadas que se van trasladando hasta perderse. Ese mismo principio sucede con el sonido. El sonido está compuesto de una ola principal, que es la nota que nosotros hacemos. Sin embargo, en la práctica, si nosotros analizamos el sonido, vamos a ver que está compuesto de muchas olas, además de la principal, que son lo que se llaman los armónicos, que es por eso que se dice que se necesita una voz rica en armónicos. Necesitamos una voz que tenga muchas pequeñas notas extras que se generan y que enriquecen nuestra voz. Vamos a hacer una nota cualquiera para entenderlo. Vamos a hacer un mi.
y todos escuchamos una nota, que es un Mi 5. Pero si yo miro cómo es la señal que realmente se genera en la grabación, me encuentro con algo como esto. ¿Qué es esto? Esto no es chino, esto es muy simple de entender. La primera es la nota que yo hice, que es el Mi 5. Y todo lo demás que está son notas más agudas que se generan, no las que yo la haya puesto, es que se generan naturalmente en frecuencias más altas y son lo que enriquecen la voz. Si yo separo la voz de todas esas notas extra, fíjense cómo suena. Fíjense lo apagado y muerto que suena porque le faltan sus armónicos, que se producen todo el tiempo mientras hablamos. Y cada uno de estos armónicos es una nota más alta. Así que como vemos, no es tan simple la voz como parece. Y que suene bien depende mucho de la cantidad y calidad de armónicos que estemos produciendo al hablar o cantar, que es lo que define nuestro timbre, entre otras cosas. Y si no escuchamos esta cantidad interminable de armónicos, es porque están precisamente detrás y mezclados con la nota fundamental, que es la que estamos haciendo, en este caso, un Mi 5. Ahora, ¿qué sucede con la cuestión del 2-7? Vamos a ver otro ejemplo que es un poco más claro, y luego lo hablamos. Y acá escuchamos otra vez ese sonido agudo pero delicado en un La sostenido 6. Y muchos ya habrán entendido que lo que estamos escuchando es un La sostenido 6 y no es un La sostenido 6. Porque lo que ella está haciendo en este momento es manipular el funcionamiento del sonido. Y esta ola principal o esta voz fundamental, que es la que normalmente escuchamos, lo que está haciendo ella es tirarla hacia abajo, logrando que la ola que está después, que es el armónico en el sonido, empiece a sentirse como si fuera la voz principal. Y este armónico inmediatamente después de la voz fundamental está exactamente una octava más arriba. Y esto podemos verlo gráficamente en la voz que ella está haciendo. Fíjense que la nota fundamental es un La sostenido 5 y nunca cambia. Lo que sí cambia es la intensidad entre la nota fundamental y su armónico, que mientras uno se baja voluntariamente, el otro está siendo empujado hacia arriba, ganando intensidad, también de forma voluntaria. Y esto logra este efecto en el cual escuchamos una nota más aguda de la que estamos haciendo. Y lo mismo sucede con el 2-7. Estamos escuchando no la voz principal, sino su armónico, y por eso este sonido tan gentil, que es absolutamente adrede, porque si ella quisiera usar un silbido, podría llegar con su registro, o sea, yo puedo llegar. Entonces, lo que hace que es incluso más difícil es hacer destacar una voz aguda, pero que suena gentil, ¿sí? Que no hiere, mucho más acorde con las necesidades armónicas de ese momento, porque un silbido no cumpliría la misma función que esta voz tan delicada. Y como ya hemos hablado de las técnicas de subarmónicos, esta es una técnica de sobrearmónicos. Que las dos buscan exactamente lo mismo. Desde una nota fundamental conseguir una nota más grave o una nota más aguda. Y espero que esto se haya entendido lo suficientemente claro, porque es importante en algunas cuestiones que vamos a ver más adelante. La técnica que vamos a ver ahora no es tan compleja, pero también es poco común de utilizar, y es esta. Y este sonido tan característico es una técnica
de distorsión que no se produce en las cuerdas vocales, sino que se produce utilizando la úvula o la campanita que tenemos detrás de la lengua. Lo que se hace es manipularla para que contacte con la lengua y lograr esta vibración extra que ¿sí? se genera simplemente manipulando la lengua hacia atrás. Que es simple decirlo así, pero bueno, hacerlo cantando y en la cantidad de registros que ella lo usa, obviamente requiere muchísima práctica. Y esta es una forma muy inteligente de agregar un matiz sin forzar las cuerdas vocales, porque literalmente no está asociado a las cuerdas, sino que se produce con otro mecanismo, normalmente generando una distorsión en armónicos más agudos. De hecho, al ser como una voz separada dentro de la voz, se puede filtrar y podemos escuchar cómo suena la voz sin esta vibración. Y no es una técnica muy compleja, pero tampoco muy utilizada, salvo por el que hacía el doblaje de Chewbacca, de Star Wars, que hacía ese gorgojeo, bueno, lo hace con esa técnica. La que sí es una técnica extremadamente compleja es la que vamos a ver a continuación y es la famosa triple coloratura. Vamos a escuchar un ejemplo. Para entender mejor qué es lo que está haciendo ahí, vamos a escuchar la icónica versión original en la cual se hizo famosa esta técnica. Veamos. Y lo que ella está logrando ahí es prácticamente un efecto mágico, porque escuchamos varias voces y como el trinar de las aves, pero obviamente está cantando una sola persona. Y para lograr esto se necesita una sola cosa, una agilidad vocal prácticamente sobrehumana. Porque en términos elementales, la única técnica que se está utilizando aquí no está al alcance de unos pocos. Es algo que puede hacer cualquiera porque es simplemente vibrato. Obviamente este no es cualquier tipo de vibrato, pero básicamente es lo único que necesitamos hacer. Para entender qué es lo que está sucediendo, vamos a analizar primero cómo luce un vibrato normal. Y qué mejor que usar el ejemplo que ya vimos del sobrearmónico. Así es como luce un vibrato normal. Y así es como suena. Ahora bien, un vibrato normalmente es simplemente una ondulación sobre una nota. De manera que nosotros sentimos en el oído la nota en el medio de esa ondulación. O sea, no es muy complicado de entender. Es... Sin embargo, si nosotros pudiéramos ampliar ese margen de ondulación, en vez de rodear la nota, saltar entre notas, empezaríamos a sentir un efecto muy especial. Porque no solo estaríamos sintiendo la nota en el medio de esa ondulación, sino que empezaríamos a diferenciar dos notas que estarían en los extremos. Y esto generaría la sensación de estar escuchando tres notas a la vez. O un trino, ¿sí? Sería... Obviamente eso a mucha más velocidad, pero básicamente es eso. Que es ampliar la ondulación de una nota a dos o más notas. Y esto, hacerlo con un instrumento es bastante fácil. Pero hacerlo con la voz es extremadamente complicado. Y esta técnica tan difícil del trino es una que ella usaba con frecuencia, inclusive en este concierto hay varios ejemplos. Pero este caso específico de la conocida triple coloratura está absolutamente fuera de escala. Y les voy a explicar por qué. Lo primero es que ella no está oscilando entre dos notas, ni entre tres notas. Ella está oscilando durante 8 segundos entre 6 notas. Y esto lo podemos ver gráficamente, cómo se ve el vibrato normal y fíjense cómo se ve la triple coloratura.
Imaginen la dificultad de oscilar la voz entre 6 notas a esa velocidad durante todo ese tiempo. Es algo que roza prácticamente lo surrealista y es por eso que he dicho que lo único que se necesita es una agilidad que es casi sobrehumana. Y es gracias a ese ejercicio extremo que nos da la sensación de escuchar múltiples voces. Además, al tener una fuerte resonancia en los armónicos, sentimos ese trinar de pájaros de fondo, que en conjunto, cuando lo ponemos a todo, nos da como resultado la famosa triple coloratura. Pero, aunque esto ya es lo suficientemente impresionante, todavía no hemos dicho una cosa, y es, ¿entre qué notas ella está oscilando? Y es algo que podemos saber, porque oscilar entre 6 notas es increíble, pero también es importante saber en qué escala lo está haciendo. ¿Cuál creen que es la nota más baja de esta oscilación? Si bien en el gráfico tenemos las frecuencias y no las notas, se los voy a traducir rápidamente. La nota más baja de esta oscilación es un sol sostenido 6. Y la nota más alta es un do sostenido 7. Esto significa que ella está haciendo un vibrato entre estas dos notas extremadamente altas. Y además, no es todo, porque para generar estos armónicos tan intensos, tiene que estar usando la voz de cabeza, no el silbido. Por todo esto, no importa desde qué ángulo miremos esta triple coloratura, está varios escalones más arriba de lo que normalmente consideramos una técnica difícil. Aún así, si bien esto no ha sido repetido, ella sí ha usado muchas veces esta técnica de una manera más moderada, pero no menos impresionante, logrando oscilaciones de hasta 5 notas que normalmente se manejaba entre el do y el fa de la sexta octava, que no es bajo para nada. Podemos ver dos ejemplos a continuación. No queda duda de que fue una de las cantantes más talentosas y dotadas que se hayan conocido. Hasta aquí es lo que yo quería explicarles hoy sobre ella. Espero que se puedan ir con alguna información nueva e interesante. Y una aclaración rápida sobre por qué he estado editando videos y no grabando análisis. Además de este sitio que preparé, invertí en una buena cámara para empezar a filmar mejor. Y no me duró ni un día, porque tuvo un accidente, en resumidas cuentas, sin arreglo y sin reparación. Y eso me sacó mucho del ánimo porque, más allá de que no estoy en condiciones de comprar otra, ya tenía la expectativa mental de empezar a trabajar con la cámara. Y empecé a trabajar en otras cosas, algunas de las cuales ya han podido ver, para despejar un poco la mente de eso. Pero bueno, ahora estamos más o menos igual, pero tenía que seguir en algún momento. El que sigue es el análisis de Morissette, que también estaba programado. El siguiente tal vez es uno pendiente que tengo de Dimash. Veremos, siempre está el reto en el video de preguntas y respuestas, que cualquiera puede cumplir y decirme el análisis que quiera. Por lo demás, seguramente antes del siguiente análisis suba alguna otra edición en la que esté trabajando, así que nos vemos ahí y sayonara. Acá está Pepe para todos los que lo extrañaban, porque no lo traje hoy a la grabación. ¿Puedes saludar? Ni sabe cómo acomodarse. Bueno, ahora sí. Sayonara.